Maestro Antonio, entonces ya su vida en Barranquilla, usted comenzó sus pininos en la guitarra y también como compositor. ¿Qué pasó después? Usted me habló que en el año 68, tal vez. Bueno, ¿qué pasó en ese momento del año 68? Usted se vino a Bogotá en qué año, 71, En el 72, 71, sí. 71. Bueno, ¿qué pasó en esos 3 años? Eso. Se quedó en Barranquilla. En Barranquilla y encontré unas llaves mías en Barranquilla. Cécil Alfonso Pardo Bornachera, que no sé si tú lo conociste, él era Sambo, era el locutor de Radio Libertad con el Robertico, espero. Y preparaban un programa que se llamaba Buscando el Cantor de los Barrios. Carajo. Y en compañía de Gustavo Castillo Claro, eso es García. famoso, sí. Sí. Entonces a mí me dio por presentarme, pero no por mí, sino por mis amigos de la 7F, de ahí en la Magdalena, que dijeron, vamos a hacerle una pega a Toño. Y vamos a inscribirlo en esa vaina de allá de Radio Libertad, porque hay un momento en que si le sale el gallo a alguna vaina, entonces suenan unos cencerros y dicen, se lo llevó Drácula, vamos a llevarlo para que se lo lleve Drácula. Miércoles con tan buena suerte que yo voy cantando, recuerdo que esa tarde me acompañó Rubén Alonso al piano y canté Ni se compra ni se vende. Ni se compra ni se vende el cariño verdadero. Ni se compra ni se vende. No hay otro. Bueno, y entonces me gané los 100 pesos. Eran 100 pesos 100 pesos en esa época, era un que mucha plata, billetico. mucha plata. Miércoles yo me puse feliz, entonces me fui para este testimonio y este reportaje vale como 1 millón de dólares, porque yo esto no lo he dicho nunca, nunca lo he dicho Ah, nunca. bueno, vea, una Entonces chiva. le compré un mercado a mi madre, porque yo sabía que el problema de mi casa era hambre. Le voy a comprarle buena carne, buena yuca, frijoles, todo lo otro. Miércoles, y de pronto me acordé, ando con los huevos al aire, me toca comprarme un par de calzoncillos. Entonces los 100 pesos me alcanzaron para comprar el mercado y comprar 2 calzoncillos para mí, porque ya yo estaba ya volantón, Sí, ya estaba ya de 18 para 19, y ahí de todas maneras las cosas ahí claro. se ponen graves. Sí, Qué bueno. así que yo le Entonces, llevaba a mi y mamá ese sí. mercado, y de ahí de la radio esa de Libertad pasé a La Voz de la Patria con Estercita Forero. Ah, Estercita Forero, y estaba Félix Y Chacón, con ¿no? Félix Chacón. Ah, también. Sí, y Ah, entonces claro. ahí es donde se presenta Luis Gabriel, Ah, Luis Gabriel, que vive aquí en Bogotá. que ¿Se hace acuerdan un. de Oh, qué bello es un lindo compositor de muchos temas Sí, de. sociales, protestas, muy amigo de Bueno, Luis Gabriel vive aquí en Sí, él Bogotá, vive aquí. ¿no? Luis Naranjo, Gabriel creo que es Naranjo. Gabriel. Naranjo, sí. Sí. Y estaba Ah, Miguel Bernardo, Miguelito, compositor que yo también. quiero mucho a Miguel Sí, también. sí, 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 sí. Y Félix Chacuto. Y había otra Ah, cantidad de cantantes. sí. Pero yo no sé, debe ser que el Señor me ungió con algo. Porque en todas partes donde iba me iba ganando los concursos. Así Pero ya fuera, cantaba como sí, como cantante y todo. cantante. Así fuera ya aficionado, pero. Intérprete de qué era la Música música que popular. O como sea, qué número, o sea, como qué boleros. Ah, ya. Sí. Por ejemplo, hay un bolero que se llama Imágenes, que dice, como en un sueño, sin yo esperarlo, te me acercaste y aquella noche maravillosa, tú me besaste en el embrujo de tu sonrisa. Había ternura y en esa entrega de tus caricias, tibia Ah, ya, dulzura. eso parece como feeling cubano, Sí. una cosa así, bueno, Bueno, pero chévere. entonces Manuel, Sí. me gustaban los boleros, cantaba paso doble, todavía no estoy cantando cumbia, que eso quede claro. Sí. Yo todavía no me meto Nada de nada cumbia. de Usted la viene de cumbia. Mompox, pero de No, todavía nada de nada, tambores nada y de esas cumbia. cosas. Lo mío eran Le pasó lo valses. mismo que José Barros. El maestro José Barros, aunque nació en el Banco Maduro, una pequeña aquí a Ponte, él vino a componer su primera cumbia y su primer porro fue aquí en Bogotá, porque él grabó en Perú tangos y todo eso. Estuvo en México con Agustín Lara, etc. Pero Jack Glotman, un empresario, fue quien lo obligó prácticamente
en los años 40 a componer música tropical, porque ya se estaba metiendo aquí Lucho. Sí. Bueno, Pacho hizo su Pacho Galán hizo su orquesta, Lucho Bermúdez, quiero decir. Pacho, ya Pacho Galán estuvo en la Atlántico Jazz Band y en el 56 fue cuando funda su orquesta y graba Cosita Linda, etc. Pero quiero decir que José Barros vino a hacer, es más, La Piragua la compuso fue aquí en Bogotá. Entonces, fíjense, músicos costeños, nosotros somos de la costa del Caribe. Correcto. Bueno, nos llamamos bogoteños porque estamos aquí en Bogotá, pero seguimos con la sangre caribe. Entonces, bueno, estos vinieron a desarrollar su carrera artística, digamos, aquí en la capital. Bueno, ya ahorita vamos a hablar de eso. Pero quería tocar ese tema porque muchos compositores y músicos del Caribe que han venido aquí a la capital, porque, bueno, esto es un país centralista y desde la capital se proyecta mucho, mucho para el exterior, etc. Entonces, fíjense, también otro caso de que él todavía no tenía nada que ver con cumbia. Bueno, adelante, maestro. Entonces, en el año 70, sí, en el año 70 yo termino pues mi bachillerato en el José Eusebio Caro con todas las llaves mías. Uh-huh. Y bueno, y feliz, Toño, que salga en el momento en que haya la condecoración y en el paraninfo que le entregue uno los grados y todo. Uh-huh. Se metió, canta, Toño. Okay. Sí, entonces, pues yo cantaba en el colegio, cantaba en la radio, sí, especialmente La Voz de la Patria y en Radio Libertad, y cantaba en los colegios. Donde me llevaban los pelados, los amigos míos, a hacerme murga. Muchas veces lo obligaba era para burlarse de mí. Entonces, un día cualquiera, dije, yo no me voy a quedar en Barranquilla. Voy a saltar a Cartagena, porque seguramente Cartagena debe ser, como dije yo, como con gente de la JAI. Uh-huh. Porque esa era la fama que tenía Cartagena, que el día que voten al presidente de la República de Casa de Nariño, se va a vivir inmediatamente. Uh-huh. A Cartagena. Porque es la segunda ciudad, claro. ¿Sí? En donde puede vivir un presidente, porque son todos estirados. Sí. Bueno, entonces, allá encuentro a Edgar García Ochoa, a Flash, y le caigo bien, le llevo una tarjeta del doctor Olegario Barbosa, que dice la tarjetica, él era patólogo, dice, apreciado Edgar Ochoa, te envío con esta tarjeta al joven Antonio Elvillar Momposino, creo que he descubierto un gran compositor. O sea que, fíjate, tú tenía discernimiento, claro. El doctor Olegario. Entonces, pues, lógico, él se quedó espantado. Él trabajaba para el diario de la costa, creo. Uh-huh. Que es. Y ahí comenzó la amistad con él y entonces le montamos un ballet a Muerto Che y toda esa vaina para llevarlo al castillo de San Felipe. Ajá. Entonces me armó un ballet y toda esa cuestión de las peladas felices conmigo y yo, pues, también. Y fue cuando se ganaron las luces allá en el castillo, las luces, bueno. Sí, las luces actuales que tiene, eso comenzó fue con él, con Edgar García Ochoa. Y me presenté en el Hotel Americano y había un hombre llamado Walter Denny, que era el jefe de ahí, el gerente. Uh-huh. Y le digo, bueno, si tú crees que este muchacho que canta, pues pongámoslo en una noche de gala. Claro, claro. En una noche de gala. Entonces ahí estreno yo a Muerto el Che en Cartagena, esa canción, y no le he grabado. ¿No? Esa canción permanece inédita, pero tiene un potencial. Venga, pero usted no registró todo esto. No, todo está registrado. Ah, bueno. Pero Ha Muerto el Che no tuvo, como quien dice, ese enganche para mandarlo a Argentina o mandarlo a Cuba. Maestro, recordemos que esto nos van a ver en todo el mundo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, están viendo en este momento, pero usted cantó su obra ahora. No hay problema porque usted esa es su propiedad intelectual, sí, claro, suya, ¿no? Todo el mundo lo no sabe. No voy a hacer que esto lo vayan a venir. No, todo el mundo lo sabe. Imagínense, se meten en un lío como con 1000 estudiantes del carro. Bueno, hago la salvedad. Sí, entonces yo me bajo del escenario, tenía una camisa como rosadita, bonita, de bolitas negras y como transparente, y me recibe Mario Gareña. Oh, casi nada. Mario, una de las García. Grandes voces que ha dado Mario García Peña. Sí, claro. Y estaba al pie de una señorita muy bonita, de ojos verdes, francesa, llamada Vera Curtis, una modelo. Y ella, pues, estaba feliz también, pues, con el lenguaje atravesado, pero feliz porque yo había cantado Ha Muerto el Che. Y me dijo lo mismo Mario Gareña que me había dicho Maestro Humberto Torres: ¿a quién le robaste esa canción? Ya muerto el chico.
Pues debe ser que los impacta. Pero entonces, ¿cómo cantó usted eso con la guitarra? ¿O quién lo acompañó? Ya aquí con la guitarra en el Cartagena. En Cartagena ya con la guitarra. Ya yo sabía tocar la guitarra en el Hotel Americano. Entonces, me dice él, ¿a quién le robaste esa canción? Le digo, no, yo no se la he robado a nadie, Mario. A nadie le he robado esa canción. Además, con esa le voy a hacer una casa a mi mamá. De una vez lo despaché. Y esta señora, Vera Curti, sacó una tarjeta y me dijo, Antonio, espero en Bogotá. Ya Mario Gareña estaba aquí en Bogotá, porque él estuvo en Cali, pero ya Mario Gareña en el año 70 ya estaba radicado en Bogotá. Sí, ya estaba radicado acá. Entonces esa señora es la que me abre el compás para yo venir a Bogotá. Claro, entonces yo le digo a Edgar, cuando ya estoy como medio cansado en Cartagena, pues yo cantaba para los grandes, para los Lemaitre, claro, para los Lemaitre Tono. Sí, para los Faciolince, para el maestro de Alta Alcurnia. Sí, 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 los pintores, los pintores, para todos ellos, Olegario Barbosa, para todos ellos les cantaba. Estaba José Consuegra Higgins, sí, claro, que más adelante va a ser el fundador de la universidad, sí, Simón, sí, Bolívar. Él estaba ahí y siempre apreciándome la música que yo hacía, porque ya estaba componiendo, que ya yo componía. Era por cochadas. Yo no me puse a componer dos ni tres piezas como ciertas personas que hay que con dos piezas quieren ser ya estrellas mundiales. Yo tengo 1000 obras compuestas. Entonces le dije a Edgar, necesito un ticket. Y él me dijo, mierda, pero entonces me toca como fiarlo y pagarlo así con publicidad. Le digo, tú verás qué vas a hacer, pero yo aquí no me quedo más. Y entonces él me dijo, bueno, ¿y dónde más te vas? Y le digo, voy primero a Medellín para poderme acondicionar, porque dicen que todo el que llega a Bogotá, desde aquí, desde Mompós, se tuerce como una concha de guama. Risas del señor Edgar García Ochoa, y me dio el tiquete para ir a Medellín. Allá me recibió Ricardo Fuentes, ese gran cantante. ¿Cuánto te debo? No quiero deudas que se paguen con mi sangre. Págate y vete, que mi alma tiene hambre de ese amor puro que jamás me diste tú. Sí, Ricardo. Y también le canté La Muerto el Che. Porque yo, él era... Entonces, de Cartagena viajó a Medellín. A Medellín. Ah, ok. Entonces yo ahí canto esa canción, La Muerto el Che. Y él, ¿en dónde va a entrar? ¿En algún hotel? A Ricardo. Ah, a Ricardo, y entonces él comenzó a ponerme sobrenombre, me decía el Checito. Ah, entonces me llevó este hombre donde Ignacio Vélez Calle, un corredor de seguros, millonario, multimillonario, llegué donde él vivía en las montañas de Medellín. Me dijo, mira, Ignacio, te traje un pelado que es increíble, compone bien y canta bien y toca la guitarra. Y entonces él me dijo, bueno, coge el palo y comienza a tocar. Porque él era millonario, era corredor de seguros, se casaba todos los años con una reina nueva, de belleza, Ignacio Vélez Calle, creo que todavía está vivo. Y me dijo, bueno, cante, Antonio. Y le dije, no, no puedo cantar ahora, don Ignacio. ¿Y por qué? Yo, porque es que tengo hambre, yo no he comido. ¿Cómo? Entonces, bueno, oiga, muchachos, bajen ligero ahí a la ciudad, vayan en bicicleta, lo que sea, tráiganle un pollo a Antonio. Y me trajeron el pollo. Es que este hombre me tiene que pagar $1,000,000 por este entrevista. Yo nunca he dicho estas cosas. Y entonces me dijo él, bueno, ya comiste, Antonio, coge el palo de la guitarra y vuelve a cantar. Y dice, no, don Ignacio, tengo que esperar mínimo media hora porque yo no canto con el estómago lleno. Mierda, pero esa vaina sí está fregada. Me dijo, primero no canta porque no ha comido. Y ahora no canta porque ya comió. La siesta. Claro. Entonces comencé a cantar y a él le gustó y le eché de una vez el cuento. Sí, yo tengo esta tarjeta de esta señora que se llama Vera Curtis, tengo que ir a verla a Bogotá. Yo, pero tráemela primero a mí, hombre, hombre, Antonio, para meterla al bulín. Oh. Y no, Ignacio decidió, ella es como mi mamá. Y yo, claro, pero cuál mamá, ni que nada, hombre. Y entonces, bueno, me dio la tarjetica, nuevamente yo me la metí en mi bolsillo y me dio el ticket para Bogotá. Esa es la historia. Listo, ¿en qué año fue eso, maestro? 71. Yo llegué el 20 de julio de 1971 a Bogotá. ¿Y aquí dónde llegó? Me bajé en el Hotel Grand, que está al pie del Banco de la República. Ahí me... En la Jiménez con séptima. Ahí me bajé yo esa noche, respiré bien profundo, dije por la mañana me cambio, me visto bien y voy donde Vera. Y vi la dirección, el edificio Valdir, el séptimo piso. Quedaba a 2 cuadras, o sea que todo, Dios hace todas las cosas, sí, ahí mismo. Yo fui donde ella, toqué a la puerta y apareció un hombre con unos ojos azules como piedra limpia.
Y me vio y le dijo, vengo buscando a la señorita Vera. Me dijo, ni me digas cómo te llamas. ¡Vera! Creo que llegó tu pupilo. O sea que hablaban de mí. Ah, a menudo estoy esperando un joven así, asado. Ya, yo tenía en ese entonces, pues, 22, 23 años, no tenía más. Entonces me recibe Vera, ella era una de las primeras mujeres que hizo jeans en este país. Ah, fábrica de jeans. Azules, índigo y los azules claros. Y me dijo, bueno, Antonio, entonces vamos, mañana te espero a tal hora para que vayamos a ver el estudio donde yo grabo mis programas, los truquitos de Vera, viajando con Vera, sin bici, sin pasaporte. Tenía como tres programas, ella en televisión. Ah, televisión. Y fuimos a lo que se llama hoy el Teatro México, que está ahí en la calle 22. Y eso lo tomó la Universidad Central. Ahí me llevó ella y me presentó su productora, se llamaba Mercy Merchan. Y la empresa era de Consuelo de Montejo, de una de las mujeres de los dueños del tiempo. Sí, sí, sí. O sea que yo comenzaba ya a engranar. Porque tú siempre vas a necesitar de un apoyo. Claro, claro.